Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Me agarraron a medias de alistarme. Ahora es un día muy nervioso, muy emocionante. Me invitó otra vez Allen. Allen es from Noches de Pendejadas para hacer otra vez una entrevista. Una entrevista, podcast, como ustedes quieren decirle. Esta es mi segunda vez. Ya he estado en el podcast. Pero ahora no, me siento un poquito más nerviosa. Porque I'm like, I already talked about things in the first podcast. ¿Qué más me va a preguntar Allen? Like, why does he want me on the podcast again? I don't know. I feel honored. But at the same time, like, are the questions gonna get deeper? No sé. I'm like grabbing my necklace. Like, what the heck? I'm gonna getting really nervous. Son las 11. Vamos a empezar a las 2. It's like a 45-minute drive, so I have to start ya terminando de alistarme todo el show. Voy a hacer extra makeup porque we're gonna be on set. I'm not sure if I'm the first or the second que va a empezar otra vez porque paró por un ratito, like they were on break y otra vez empezó. Noche de pendejadas y no sé si voy a ser la primera en el new season o I'm the second one. Hopefully I'm the second one because qué nervios de ser de la primera, ¿verdad? Pero, ay, no, no. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Honestly, very honored y so grateful to be on the podcast otra vez. Pero ¿por qué? Porque siento que the podcast desde que yo desde la otra vez que estaba, siento que el podcast creció muchísimo más. So now está como en otro nivel el podcast de Allen. So I'm like, girl, qué nervios, la neta. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Si Dios quiso que vaya, pues voy a ir. Ay, ayer fui a Marshalls para encontrar un outfit. And sí encontré outfits, pero no sé si encontré el outfit. Pero I'm gonna try it on, see if I like it, see if I look good. Sí, ¿no? We're gonna go to my closet and choose an outfit. Please, hopefully there's something. McDonald's quiso mandarme un regalito. Because they're coming out with like, it's called the Ma Grandma McFlurry. Es nuevo. Me mandó un paquete la semana pasada y también ahora me quieren traer the actual McFlurry to try it out. And I'm so happy. So van a venir como en unos 20, 25 minutos. I'm gonna surprise Catalina with it because she's excited. She loves ice cream. So I'm gonna. Les dije que me traigan tres: uno para mí, uno para Ojalá y uno para Catalina. No le traje una a Isabel porque I feel like he's too small to be eating them. Maybe le vamos a dar una probadita, pero no. I don't want them to bring like a whole other one for him. I think it's just too much. Ay, gracias a Dios por tantas nuevas oportunidades. Gracias, Dios mío. Cuando salga el podcast, yo creo que ya va a salir cuando suba este video. Por favor, como si no lo han visto, vayan a to Allen's. Vayan a Allen's YouTube channel y vean el podcast. Apóyenme, dale like, comenten. Yo soy una comadre, vengo a verla. Please, comadres. I'm like nervous. I'm like, is anyone gonna watch the podcast? Because I've already been on it. Please, please, vayan a verlo. Vayan a decir, soy una fiel comadre. La otra vez que fui era en su casa. And now it's actually in a studio con todo profesional. I'm like, ya llegaron. Cata, ven. Es la Grandma McFlurry. ¿Rico? Sí. ¿Mucho poquito? Mucho. Como les, ya estoy lista. Let me show you guys my outfit. I ended up with these pants and this jean vest. I'm out of breath. Como les, I'm trying. Hurry up. Y con todas las cosas, como que no se puede, pero. Ay, sorry, Isa. Let's go. Comadres, oh my goodness, guess where I'm at already. Mira, ahí yo. Have to take this chicle out, si no me voy a olvidar. Y voy a andar con.
¡Qué bonito! It's so Allen. Oh, let me show you guys my outfit. I'm not eating, no sé, like my outfit. It's a vest with these flowy pants and my heels. These are from Zara and my outfit is from Marshalls. Vamos a empezar ahorita. We're gonna, I think they're like fixing the lighting y ya vamos a empezar. Wish me luck, comadres. Even my lighting. That's brighter. Like, I look good on the top. Me all sabotaging you. Chingado de entrevistar a la personita que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Please help me welcome my guest tonight, la comadre Lulu. Hola, hola, ¿cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, aquí contento, amiga. Si ustedes no saben, la comadre Lulu has actually been on the podcast ya hace como 2 años. Sí. It's been a long time, amigas. Y ¿sabes qué? Literal, ahí estamos hablando por teléfono and I literally was like thinking about it. Before I asked you, I was literally thinking about it because I was going through like all my old episodes and I stumbled across yours and I was like, what the hell, 30 minutes? Porque la entrevista con la comadre Lulu, you guys, de hace 2 años nomás era como de 30 minutos. Siento como que el podcast ha cambiado muchísimo, tu vida ha cambiado muchísimo. So I really wanted to bring you back para poder conocerte un poquito más y para ver qué chingados ha pasado en tu vida estos 2 años. I'm so excited. ¿Cómo empezó tu día de hoy, amiga? Cuéntanos qué hiciste hoy en la mañana porque miren tus historias, andabas en chinga. Sí, desde me levanté súper temprano porque sabía que tenía que estar aquí a las 2. So, eso significaba que tenía que ya estar en el carro a las 12. So, eso significaba que tengo que tener todas mis crías listas, yo lista, todos los snacks, the bottles, like a bunch of things, like packing para una, like a whole trip. Yeah. I've been doing YouTube for about 7 years now and it has become my career, which I'm so grateful for. Yeah. You know what's crazy que lo dices, that you have been doing this for a while. Yo siento como que, ¿sabes qué? También es una cosa que estoy notando. You're very young too, and you've done so much, you've accomplished so much en these 24 years de tu vida, and I'm so excited de que pues hoy nos puedas dar esta entrevista para poder conocerte un poquito más. Ya vamos a empezar con el chisme, amiga, porque yo sé que para eso ustedes vinieron. Voy a empezar con la primera pregunta que yo le pregunto a todos, porque yo quiero conocer la Lulu de bebé, la Lulu de niña. ¿Cómo fue tu infancia? How was Lulu growing up? Lulu, pues apenas hace unos años me empecé a decir Lulu, pero yo me llamo Luisa. O sea, tú de chiquita te ibas por el nombre de Paola. Sí, Paola. Oh, y mi cabello es Pau. So like when I think of my childhood, I'm like Pau. Pau, Pau. Not Lulu. No, Lulu no. Es adulta. Paola no es chiquita. Lulu me lo inventé. Pero, you know, with different crowds in high school until I didn't feel like I fit in anywhere. I wake up and I do my work and I feel like what's hard is the guilt as a mom because I'm a stay-at-home mom, like I have to do all my chores as work, but I have to think about, but the thing in back of my head is like, this is my kid's childhood. Yeah. Everything I do, the decisions I make is affects them and how they grow up and what adult they're gonna be and how they interact with life, and I'm just like, it's scary too, because it really is. Lo que tú hagas hoy, aunque a lo mejor no tenga an effect today, is gonna have an effect in 10 years from now, you know what I mean? So what's knowing all that, you know, and now being, you know, and now tackling motherhood the way you're doing it, what's a piece of advice you can give to those mothers watching at home right now, que a lo mejor a veces se sienten como de que no pueden seguirle o echarle ganas? I love to do iconic shoes when I come through. So it won't look that short. That's cute. Ready? Oh, but they do. Oh, no, they don't. Because it's iconic. Wait. Because it's iconic. Because it's iconic. Yeah.
And why is it, me or is it the light? It's so heavy. Ya terminamos con el podcast. Now we're just doing TikToks y tomando professional pictures. Me van a tomar fotos. I'm gonna do closer shots. Okay, ready? Single, those for sure are gonna be posted. I love them. I'm still trying to decide how I'm gonna do this. I'm gonna put these dishes away. Tengo que lavar esos trastes and clean or like tidying up the house.